Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entren en eva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Bonito, si es que... ¡Dios! ¿Has visto? ¡Y ya! ¡Pa! ¡Y te engancha el juego, tío! Ya está, y ahora hay que saber qué ha pasado. Es la misma canción que el primero, tío. Os digo, si os gusta este juego, os recomiendo y mucho que juguéis a Man... O sea, que juguéis, no. Que veáis Mago of Medan, ¿vale? Muchas gracias, Juan Danino. Muchísimas gracias por ese pedazo de Prime. Este es, digamos, el narrador, ¿vale? Esta es la persona que cuenta la historia, ¿vale? Está guapa, está guapa. Mola mucho, lo digo. Os recomiendo que juguéis. Si jugáis también. Pero lo suyo es que veáis Mago of Medan, ¿vale? Que es la primera parte. Que no tiene nada que ver con esta, creo. Y ya está subiendo el canal secundario, ¿vale? Se llama Mago of Medan, de año y poco. Te digo, juegazo, ¿vale? Fue gracias a Mago of Medan que me enganché a. A dar Anthologies, jugo, por tío. Vale, me dicen por aquí que el juego tiene. Le baja un poco el volumen. Me dicen por aquí que el juego tiene bugs, craseos, pantallas infinitas de carga. Vale, pues no te deja volver a jugar. Pero eso me lo han comentado en PC. Lo estoy jugando en PS4, ¿vale? Lo he dicho, me mola bastante más jugar este tipo de juegos en consola que otra cosa. Nah, es una pasada, porque encima tú habéis visto, puedes decidir, o sea, ¿qué hubiera pasado si en vez de decirle a nuestra hermana que en vez de irse por la tubería se hubiera ido por la ventana, ¿sabes? O en vez de salvar a Tania, entre comillas salvar porque se ha muerto, y hubiéramos salvado a Megan, ¿sabes? ¿Qué hubiera pasado, tío? Fuerte, ¿eh? Son esas cositas que ya no se puede dar para atrás, o sea, para volver a hacer eso tendremos que empezar el juego de nuevo, ¿sabes? Es muy bueno el juego, tío. Te digo, mira que yo no suelo jugar más de 2-3 horas y tal, así, algún juego y tal. Coño, el primero me lo pasé, lo empecé a jugarlo por la noche. Me acosté, porque claro, ya era tarde, no podía grabar. Me levanté por la mañana súper temprano y a tope. O sea, sería a las 10 de la mañana y a grabarlo, tío. Plan. Y me lo pasé y digo, wow, qué locura, tío. Y empieza fuerte, ¿eh? Es del mismo creador, digamos, es que no sé cómo llamarlo. Pero bueno, este es el narrador, ¿vale? El conservador. Saludos. Creo que no nos han presentado, ¿no? No importa. Este es mi repositorio. Soy el conservador. El guardián de maravillosas historias. El que cuenta las historias. Y tengo para ti un relato muy especial. Claro, porque esto va por historias. Manos Medan es una, en este caso Little Hope es otra. Y hay hasta 5, creo que son. Pero van sacándolas poco a poco. Creo que uno al año, cada año y poco. Nada, este juego es bastante corto, ¿vale? Así que el día que lo juguemos, en este caso ahora, lo pasaremos en directo todo, me imagino. Desconcertante, ¿no? ¿Ves? La historia de Little Hope. No hay de qué preocuparse. Esta historia no es más que un esbozo. No está escrita del todo. Las elecciones tomadas la completarán. ¿El incendio? No era posible hacer nada al respecto. Lo pasado, pasado está. ¿O no? Bueno, miremos hacia el futuro. La vida es una mera sombra, ¿no? Estás a punto de entrar en un mundo confuso, o quizá perturbador. Tiene una voz bonita, ¿eh? Perturbador, según lo que se decida creer, o confuso. Según el camino que se escoja. Las direcciones hacia las que podemos viajar son infinitas. Rara vez sabemos lo que nos gustaría, pero debemos elegir un camino, esperando obtener claridad y los resultados deseados. De nuevo, las decisiones importan. Son tus decisiones y afectarán a los demás. Sabemos cómo comienza la historia. Pero no cómo acaba. ¿Cuántas muertes? Que la cifra aumente depende por completo de las decisiones que se tomen. Está guay. Parece un juego cortito, ¿vale? Creo que son unas 4 o 5 horas, 8, no emoción, sé cuántas son. ¿Confiamos en la mente o en el corazón? No hay respuesta correcta. A veces una opción vale y otras no. Si de algo sirve mi consejo, es ser fiel a ti mismo.
Pero yo solo recopilo la historia, no ayudo. Se supone que no debo inmiscuirme. No es mi trabajo, parece ser. Pero sí, diría yo, puedo compartir la sabiduría de los grandes narradores de antaño, siempre y cuando sea pertinente. Oh, una última cosa antes del adiós. Hay imágenes en Little Hope que muestran la visión de un futuro posible, algo que podría o no ocurrir. Hermanos, me han pasado igual. Son útiles y pueden ayudar. Hay un funeral pendiente. Vamos, hasta la vista. Es muy buen personaje, ¿eh? Aquí me el amigo. Me encantan los funerales. El concedor es muy buen personaje, tío. Tiene la canción, obviamente. Es que, no sé, está todo muy bien detallado, ¿sabes? Está todo como muy bien puesto, ¿sabes? No se está escatimado en gastos. Bueno, pues vamos al funeral, ¿no? Tere, se han salvado. Bueno, creo que han muerto todos, ¿no? Hasta el muchacho, porque al final el muchacho se metió con las cerillas dentro ahí a salvar o a saber qué hacer. Santa Biblia. No alcanzamos a comprender el porqué de una tragedia así. Pero consolémonos sabiendo que la familia sigue unida. Para siempre. Creo que se murieron todos. Para el amparo eterno del Señor. Este era el novio de la hermana, ¿vale? De la muchacha, de Tania. De hecho, es el que la trajo o la llevó a casa en el coche. De hecho, es el único personaje que se nos ha presentado. Este y el chino, ¿vale? El que dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué he hecho de qué, chaval? Bueno. Lo hacen a propósito, ¿eh? Lo hacen a propósito. Meten aquí, es que meten muy bien el ambiente, ¿eh? ¡Tum! ¡Tum! ¡Pum! ¡Rayo! Y te asustas. Uy, una respiración. ¡Ah! ¡Que está vivo! ¡Qué bien se ve, coño! Andrew, 18 años. Estudiante de universidad, agitación, desapego. ¡Ah! ¡Iba en el autobús, tú! Vale, esto ya volvemos, ¿vale? Al presente, a lo que ha pasado. Taylor, 22 años, estudiante de universidad, terquedad, susceptible, ¿no? Sí, susceptible. John, 43 años, su profesor de universidad, sensatez, autoridad. Estos van a ser nuestros personajes según parece, ¿vale? ¿Dónde está Daniel? No lo veo. No lo sé. Lugar de accidente de autobús, 11 y 6, 26 de mayo. En vez de hacer el tonto, ¿y si echas una mano? ¿Cómo está? Eso, vamos a decir, venga, ¿cómo está? Aquí. ¿Cómo está Andrew? No parece grave. ¿Será un los cambios en las relaciones de los personajes vale, se pueden ver en colecciones y personajes. Ahora eres doctor. ¿Por qué no pides ayuda? Doctor, o doctor, poli, o algo así. Doctor García. Venga, sumisión. Ya lo he intentado. Los rasgos del personaje se pueden ver en colecciones y personajes, ya que obviamente vamos a ir interactuando de una manera u otra, ¿vale? De hecho, podemos hacer que alguien sea un maldito capullo y otro chaval, sea súper, ¿sabes? ¿Y esto? ¿Qué ha pasado? Un accidente, pero estamos bien. Poca cosa. Si tú lo dices. No recuerdo ningún accidente. Estarás en shock. Quizá con una contusión. ¿Verdad? Tómate guantazo se ha pegado la boca a la cabeza. Bonito, ¿eh? No te muevas. ¿El conductor? El conductor era así viejillo, mayorcete. Y cansadillo, ¿sabes? ¡Cacharro de mierda! ¡Qué asco! No pillo nada. Vale, calma. Ya veremos qué hacer. Pero no está el conductor, ¿no? Ah, mira, hay otro. Va ahí tirado, tú. Creo que son unos 5 personajes, me parece. El primero creo que eran 5. No voy a decir cuántos llega a salvar al final en Madden Medan, pero muchos, vale. Daniel, 20 años, estudiante de universidad, compañerismo, joder, defensa. Y mi móvil. Vale, este me gusta. Una linterna, bonito. Ángela, o Ángela, 48 años, estudiante adulta, brusquedad, entendimiento. 48 años, pues se va a tener 80, tú. Madre mía. ¿Estáis ahí? ¡Eh! Daniel es un personaje ¿Daniel? Reciclado del prólogo de Mouth Medan. Menos mal. ¡Daniel!
El que es estudiante de 20 años, ¿verdad? Me suena del primero. Taylor, ¿estás bien? Estoy bien. Físicamente me suena. Muchas gracias. ¿Todo bien? Estoy bien. El de rojo, sin novedad, sí. En el frente. John, ¿qué ha causado el accidente? Pero era no algo diferente. Sé. Bueno, igual era parece un pelín mayor en el anterior. Maniobró para esquivar algo. Por cierto, ¿está ahí? No, ni rastro. O era igual, no lo recuerdo, tío. Aquí tampoco. ¿Podéis subir hasta aquí? Parece empinada. Veo un camino que podría servir. Vale. Ve por ahí. Te llevará a la carretera. Nos veremos allí. Es que lo jugué hace cuando salió al Manos Medan, ¿vale? Año y algo. Y me ha sonado su cara, pero creo que en el anterior era un pelín más mayor, ¿no? Me tengo que cuenta en historias, por ayúdame lo que... a levantarlo, ¿vale? Espera, no recuerdo nada. ¿Quién eres? Tranquilo. Tienes una contusión. Soy John, tu profesor. Íbamos de excursión en autobús, pero no ha ido bien. Chocar no entraba en el tema. Busquemos ayuda y al resto. Piensa que es como un ejercicio creativo. Pulsa el botón correcto. Ah, vale. Antes que se acabe el tiempo. Vale, me ha asustado, ¿eh? Trabajo en equipo. Tuve un sueño. Era tan real. Todo en llamas. Terrible. Ha debido de ser un buen golpe. O sea, que entonces el anterior no ha ocurrido, ese según el un sueño. Ahí da a la carretera. Estarán allí. Dejar el bus, yo me quedo aquí. Venga, este que se queda aquí. No nos alejemos de la. Muchas gracias, Dayan. Muchas gracias, Profit. No te puedes quedar. No ha pasado nadie por aquí aún. Estamos solos. ¿Por qué mandas tú? ¿Y el conductor? Vamos a preguntarle. ¿Y el conductor? ¿No está aquí aún? Habrá hecho lo normal. Buscar ayuda en el pueblo. Vale. Vale. Venga, vamos. ¿En serio? Los rumbos actuales se pueden ver en colecciones y personajes. No os alejéis. En verdad, es que mira que hay mal rollo, ¿sabes? Por esta carretera que lo mismo viene un coche y hasta luego todo, ¿sabes? Usa tal para moverte. Ah, yo soy la mujer, ¿no? ¿Qué no cara dura el conductor? Se larga y nos deja tirados. No se daría cuenta. ¡Te adelanto, chaval! Estaría en shock. Somos sus pasajeros, su responsabilidad. No puede irse. Bueno, aquí está Little Hope, ¿no? Según parece. Sí, porque íbamos de camino aquí. Welcome to... bueno, bienvenidos al abandonado Hope, ¿vale? Es que no sé qué es Hope. ¿Qué es Hope? Bienvenidos a abandonar toda esperanza. Ah, Hope es esperanza, vale. Pequeña esperanza sería el título normal. Que sería, pues, abandonada esperanza. ¿Te suena vale. esto? ¿Little Hope? No. Bueno, eso creo. Pues muy mal, me parece. ¿Y eso digo yo? ¿Por qué debería? ¿Y por qué debería? Este sitio respira historia. Es fascinante. ¿Y cómo sabías todo esto? Soy académico, leo libros, a diferencia de otros. Un guantazo contigo, ¿eh? Tranqui, Einstein, con solo un móvil estoy a tu nivel. De poco te sirve sin cobertura. Muy cierto. Una buena explicada, ¿eh? Te ha pegado, ¿eh, chavala? Una buena explicada, ¿eh? Curiosidad, a ver. ¿Esto qué es? Taylor, hola, ¿qué pasa? Mira, crack, te miro para allá y para otro lado, ¿has visto? Postales, este no tengo nada. Secretos. Wow, sí que hay secretos, ¿no? Rumbos. La niña, bueno, vamos a ir poquito a poco con esto, ¿vale? Ese no era, perdón, a este. Ah, y le da sin querer. Vale, sí, es para acá. Hola, amigo, podemos proseguir, ¿vale? Me alegra veros. Por fin. ¿Todo bien? Sí. Fuimos de paseo. Pues menuda pachorra. Estaba muy preocupada. Pachorra, no. Seguro. No escucho eso en mi vida, ¿verdad? Pachorra. Hay una cadena. Se acabó. Echad un ojo. A ver si hay algo para romperla. ¿Esto servirá? ¿Listo? Empujo desde aquí. Listo. 3, 2, 1, ya. ¡Un segundo! ¡Un segundo! ¡Ya! Sí, Dios, así es tengo, como ¿no? se hace. Fuerza. Muchas gracias, Dayan. Gracias por eso que en tu vitazo. Gracias. Hoy estamos hablando del juego. A mí la verdad es que de momento me encanta. Y además me mola mucho este estilo de juego porque es una película jugable, ¿sabes? Ayuda. Donde tú influyes en lo que pasa. ¿Sabes dónde hay uno? Estamos cerca de Little Hope. Estamos cerca. Suena muy divertido. Lo curioso es que Little Hope tiene una historia muy interesante y sombría.
Aburrimiento, la lección sobra, podemos seguir. ¿Podemos seguir sin dar una clase de pedantería? Me hubiera gustado, tío. Esa actitud me está empezando a mostrar. Ahí, explícaselo, chavala. Pues esto no es nada. ¿Quieres un poco más? Bueno. Compórtate. No cuesta nada. Y lo dices tú, que te has pasado el rato insultando a Taylor. ¿Qué ha dicho de mí? ¿Le dices a tu novio que te defienda? Podrías intentarlo tú misma, cielo. Desprecio. Vale, esta para desprecio sé que va a ser una tonto los cojones, ¿vale? Iba contigo. Vale, ya. Lo último que necesitamos es que metas baza. Métete en tus asuntos. Estamos perdiendo el tiempo. ¿Podemos ponernos en marcha? ¿De verdad crees que ir al pueblo es un buen plan? Ya, si os fijáis como allí, cualquier otro. ¿Vale? Estamos subiendo la relación antes con ciertos personajes. Pero ya no estoy tan seguro. O la amistad. ¿Y qué quieres hacer? ¿Y si vuelves conmigo al autobús? Vale. Sigo creyendo que lo mejor es que no nos separemos. Te alegrarás de que nos hayamos separado cuando paremos un coche y os rescatemos. Qué pesada, tía, también te digo, ¿eh? Muy pesada, ¿eh? No me gusta nada. O sea, no me cae nada bien. O sea, me hubiera gustado escuchar la historia aquí del hombre y por el... ¿Perdidos? Tío, este no vea. No. ¿Qué? ¿Hemos vuelto? No entiendo. ¿Cojones? Pasa algo raro de cojones. Ahórratelo. Primero pierde el orgullo y ahora la cabeza. ¿Qué quieres decir? Que se te ha ido. No es posible. Se supone que se acaban de ir, ¿no? A ver. No sé qué intentas demostrar, pero tenemos mejores cosas que hacer. ¡Daniel! ¡Cuidado! Perdona. Ya, vale, de gilipolleces, ¿qué pasa? Se supone que se acaban de ir. Vamos, pero los dos juntos. Pero esto lleva mucho tiempo igual aquí, esto, ¿eh? Ya, o sea, es ridículo. Hazme caso. ¿Sabéis? Para ellos es como si se acabara de... ¿Veis? Y se sueltan la mano, tío. Y vuelven. Para ellos a lo mejor ha pasado 2 segundos, pero para esto igual ha pasado un montón de tiempo, ¿sabes? ¿Qué? Pero si me he alejado. ¿Estamos atrapados? No hay salida. Qué locura, tú. No lo entiendo. Así es. Nos hemos alejado en línea recta. ¿Veis a qué me refiero? Pero... ¿cómo hemos vuelto aquí? Muchísimas gracias, Dayan. Otros 1000 bitazos. Hola ahí. Sé que te está gustando el juego. Me alegro, hombre. Iremos todos juntos. Qué fuerte, ¿eh? Hemos venido de esa dirección. Deberíamos poder volver por ahí. Esta noche fijo que me la casco. Quiero que os quedéis todos juntos. Gracias por ese pedazo de suscripción, compañero. O sea, suscripción de regalo. No os dejéis a nadie. De donación. ¿Quieres que vayamos de la manita? Vale, ya voy. Llevo vetado desde que jugaste de Trovetro. Hostia, pues llevas vetado un ratillo, ¿eh? Pues desbanearlo si puedes. Desbanearlo si puedes a Chacobo, pobrecito. Lleva 7 meses el pobre y baneado. Pues depende. Si hizo spoiler, al pozo. No spoiler. Spoilers son malos. Qué fuerte, ¿eh? Como están todos ahí un poco. ¿Ves? Reconozco que es extraño. Están en el mismo lugar que antes, tío. Y han ido de línea recta. ¿Veis? ¿Qué os dije? Lo que decía, estamos atrapados. No podemos irnos. ¿Y ahora vale, qué hacemos? Calmaos, respirad. Seguro que hay una explicación racional. ¿Y si morimos en el bus? Sí, muy bonito, pero creo que nadie ha estirado la pata. Bueno, igual alguien. Tú nos dabas clase de escritura creativa, no de metafísica. Sé a quién me gustaría patear. Esto es culpa tuya y de tu excursión. Estamos atrapados en Amityville. Te has pasado. ¿Esta es la voz? Yo no sabía qué pasaría. Escuché las voces como son no como... es culpa mía. ¿Pero tú? ¿Estás de coña? ¡Ojo con el tono! ¿Ves? Solo intento entender lo que está pasando como tú y todos los demás. Es un poco esto, ¿no? Lo siento. No sé qué nos está pasando. Está un poco ahí no ya, wow, ¿eh? Como dijiste, es una pesadilla. Tranquila. Todo saldrá bien. Encontraremos la solución. Encontraremos la solución. ¿Alguien más cree que lo puede hacer mejor? ¡Que levante la mano! Igual no es real. Hay que salir de aquí. Tengo que pegar. Hostia, se han vuelto un poco paranoicos todos, ¿eh? ¡Os podéis callar! Gracias. Así grande. No vamos a encontrar ayuda ni a salir de aquí. Es verdad. Bufarnos entre todos no lleva a nada. Debemos actuar en equipo. Bufarnos, ¿sabes? Bufarnos Usemos entre todos. La lógica. La niebla impide volver al bus. Vale. Pero no hay niebla hacia el pueblo, así que vamos allí.
No veo cómo nos va a ayudar a alejarnos del autobús. A ver, no me sea drama, ¿vale? No hay nada en el autobús que sirva de ayuda. En el pueblo habrá gente, teléfonos, muy cierto. Me duele, pero tiene razón. No tenemos a dónde ir, solo a ese puto pueblo. Pues tenemos un plan. ¿Me abandonas? ¿A dónde vas? Venga, vamos. Vamos ya, hombre, que no es una drama. Vemos qué pasa. Pesa. Todos juntos. Vale, pues parece ser que el profesor ha sido aquí el más inteligente y ha dicho pues lo más lógico, ¿vale? Que parece ser que la niebla es la que tiene algo raro. De hecho, mira otro pueblo, está aquí al lado. ¿Qué dices? ¿Que hemos muerto? ¿Lo crees posible? Bueno, en verdad no, llevamos un rato andando, vale. Tal decían que el cerebro sigue funcionando cuando eso. Cuando palmas. Olvídalo. No tenía mucho sentido. Ahí va un gato negro. Gato negro, gato blanco, ¿dónde estoy? Vale, se me queda mirando para allá, tío. Todo extraña, ¿sabes? No me gusta nada ese sitio. ¿No nos pedirán el carnet? Vale, cinemática. Ah, no. Esta es la viejina, ¿no? Ángela. Así nos acordamos de los nombres, porque soy muy malo para el nombre, pero muy malo. No creo que esto sea buena idea. Deberíamos entrar. Podría haber un teléfono. A ver, también tengo una cosa. Echaré un vistazo. Viendo eso de la niebla, ya algo raro tiene que haber, ¿sabes? Y eso lo huele. Seguimos. Ven, obvio. ¿Por qué no vamos con ellos? Ángela, se huele algo. Está claro. Vamos a tratar esto ahora. Como si no tuviéramos otras mierdas encima. Es importante. Al menos para mí. Ángela nos ha pillado. Lo sabe. ¿What? ¿De qué habéis hablado? Lo sabe. Estaba cotilleando, como hace siempre. ¿Qué le ha dicho? ¿Qué le dijiste antes? Tranquila, nada de lo nuestro. De lo suyo se refiere a que son pareja, ¿no? No estoy lista para que se sepa. Será pronto, prometido. Solo eso, ¿verdad? ¿Me parece? Sí. ¿Cómo te convenzo de que soy un buen partido? Necesito saber que puedo contar contigo. De la voz de ahí tan escalofriante y nocturna, ¿sabes? Vayamos con los demás. ¿Nos quedamos aquí toda la noche o entramos? ¿Qué aparece aquí ahora? ¿Un susto? Sí, susto. Joder, macho. Pensaba que era, digo, o el gato o va a aparecer el pie de alguien. No, una maldita lanza creo que era, tío. Sí, también pensaba que tenía algo más interesante que contar. No que iban a ser pareja o tal. Pues ya ves, que me importa a mí, ¿sabes? De hecho, pensaba que tenían ese secreto que estaban ahí. Lo sabe tal y cual. Pensaba que era algo relacionado con lo que ha pasado, ¿sabes? ¿Y no se extraña el hombre de estos cinco que van detrás o qué? Hola. ¿Qué tal? Disculpa. Buscamos al conductor de nuestro bus. ¿Qué? ¿Lo has visto? Muy gracioso. Hostias. ¿El qué? ¿Qué pasa con esa niebla? Es muy rara. Sí, está muy densa hoy. Tanto que no podemos irnos. Sí, lo sé bien. ¿También estás atrapado? Sentimos mucho a parecer así. Nuestro autobús ha tenido un accidente. Estamos algo confusos. Es raro todo la situación, ¿eh? De eso no hay duda. Soy Vince. Necesito un espejo. Igual hay uno que no esté cubierto de años de... Te vendría bien un trago. No, gracias. Necesito pensar. Está ahí si cambias de idea. Vamos a darle, ¿por qué no? A mí me vendría genial. Es muy oscuro, también te digo, ¿eh? No deberías beber. No parece buena idea. Estoy bien. No me queda nada más. Era raro, ¿eh? ¿Y qué haces aquí? Little Hope ya no es como antes. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está todo abandonado? Little Hope parece un pueblo fantasma. La niebla... La vida sigue, ¿sabes?
pero no para todos. Perplejidad, a ver. ¿Por qué sigues aquí? Si esto está tan muerto como dices... Eso digo yo, ¿está la única persona del pueblo? Voy y vengo. Ya sabes. No puedo ayudarte. Por cierto, yo no hubiera bebido eso, ¿qué te digo? ¿Qué pasa, este? Pero como el profesor me parece un poco capullo a veces, ¿tiene pues... Tiene algo que me escama. No le pasa nada, solo ha bebido un poco. Un poco, dice. A ver, ¿qué vemos? Tiene que haber algo que nos ayude. El otro jugando a la tardo, ¿sabes? A ver, ¿qué encuentras? Cada uno a su bola. A ver, ¿qué encuentras? Está en su mundo. Una diana de dardos. De joven era muy bueno. Pero ya no lo eres. Venga, quédate y juega. Voy a echar un vistazo. Se va a venir el susto, ¿verdad, gente? Al menos estoy buscando una partida y luego vemos cómo salimos de aquí. Intenta un doble. No es mi primera vez. Voy ya por el 20 doble. ¿Tú ves? Usa para apuntar. Vale, ¿sabes jugar? Aún lo bordo. Ahora a por el triple. Bueno, a ver qué máquina soy. El círculo. Ah, tiene hasta eso, vale. ¿Le he dado? Sí. Visto lo visto, me merezco el oro. Es bueno, sí, sí, sí. Esto no es un deporte olímpico. Sí, sí lo es, ¿no? Ah, bueno, no hay competiciones de este estilo. Menudo lanzamiento. Fuiste mejor que Taylor. Volvamos a lo que veníamos. En verdad, jugar así te da asco, ¿verdad? En plan, tío, ¿para qué vas a jugar si sabes que vas a dar todas, ¿sabes? En plan, es como cuando eres buenísimo, en plan, ¿para qué voy a jugar a algo así con mis amigos y tal? Cuando sé que voy a ganar, es en plan, es que no hay competencia ninguna, ¿sabes? Absurdo. Bueno. Ah, se has tirado, vale. Da el mal rollo que te cagas, ¿eh? ¿Sabes algo más sobre Little Hope? Estoy como una cuba. Sí, veo, sí. Vamos a ver qué tal. ¿Todo bien? ¿Todo bien, amigo? Se habrá bebido una de más. Un par de ya. Vaya tiempos de mierda. Sí. ¿Puedes ayudarnos? Venga. ¿Nos vas a ayudar o no? Bueno, cualquier cosa que puedas hacer sería de gran... No hay ayuda posible. No hay ayuda posible.